Bueno, vamos a ver el teorema de Weierstrass, que creo que se escribe así. Y dice lo siguiente, si una función es continua en un intervalo cerrado AB, tiene máximo y mínimo en ese intervalo. Eso implica que la función continua definida en el intervalo AB está acotada. La única condición que hay que demostrar es que es continua, ¿vale?, por ejemplo, a esta función f de x igual a seno de x, que sabemos que es continua, le podemos aplicar el teorema de Weistrass y decir que, por ejemplo, tiene un máximo y un mínimo en el intervalo 0,2pi. Y además, como la conocemos del año pasado, sabemos cuáles son. El máximo es 1 y el mínimo es menos 1. Podemos decir que está acotada. Y su cota superior es 1 y su cota inferior es menos 1. ¿Mm? Otras funciones que no son continuas no podemos aplicar el teorema de Weierstrass. Por ejemplo, esta. Podemos aplicar 1 partido x cuadrado menos 4. Podemos aplicar el teorema de Weierstrass, depende del intervalo. Por ejemplo, si nos dan el intervalo menos 1, 1... Esta función es continua en menos 1, 1, por tanto sí se puede aplicar el intervalo. Pero en el intervalo menos 2, 0 no es continua, por tanto no podemos decir que está acotada. Vamos a poner una gráfica de esta función para glosar un poco el sentido. Bueno, esta función es continua en menos 1, 1, ¿vale? Por tanto, podemos encontrar un máximo y un mínimo en la función, que creemos que es el máximo este, y el mínimo puede ser tanto este como este, porque es simétrica, es una función par, ¿vale? Pero en el intervalo, por ejemplo, como hemos puesto ahí, menos 2, 0, no. ¿Por qué? Podemos encontrar un máximo que sería aquí, pero el mínimo, 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 se va hasta menos infinito. Por tanto, no está acotada. Una cosa que está acotada es que tiene un límite y esta no tiene límite. O es infinito, que es lo mismo que decir que no hay un número que sea el límite. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Veamos. Entonces, a una función que no es continua se puede aplicar el teorema de vuestras. Para demostrar que tiene un máximo o un mínimo en el intervalo en el que está acotada. Y si no, no se puede. Si nos piden calcular los máximos y los mínimos en ese intervalo, sería interesante hacer la derivada, igualar la cero y sacar los máximos. Y si entra en ese intervalo, ese sería el máximo. Y los mínimos o máximos podrían ser donde se corta, porque normalmente una función puede ser así. Con lo cual el mínimo, aunque fuera del intervalo sería otro, en este intervalo es este el mínimo. ¿Mm? ¿Que no se entera? ¡No!